El archivo de la causa del 6F ha provocado una enorme satisfacción tanto en el Gobierno central como en el Ejecutivo local. Nicolás Fernández Cucurul ha valorado la contundencia de la sentencia, que según el delegado del Gobierno exonera de culpa a los guardias civiles imputados, y también el portavoz del Gobierno considera que esta decisión judicial es motivo de alegría tanto para los implicados como para el propio cuerpo de la Guardia Civil. La sentencia exonera de responsabilidad a los guardias civiles que participaron en esos hechos y por tanto no podemos sino congratularnos de que ese sea el sentido. Confiábamos en la justicia desde el primer momento. Sí que nos alegramos profundamente del archivo de esta causa. Nos alegramos primero por los propios guardias civiles que se han visto implicados, ¿no? El secretario general del PSOE, Manuel Hernández, se encuentra en Madrid inmerso en el proceso de ratificación de las candidaturas socialistas para las elecciones generales de diciembre. Defenderá a los candidatos elegidos por el Comité Regional ante la Comisión Federal de Listas y, una vez dado el visto bueno, las candidaturas serán ratificadas por el Comité Federal. Y los talleres de capacitación para el encuentro que el Foro de Participación Juvenil ha organizado para diciembre han comenzado hoy. Se imparten a 12 jóvenes a los que se formará para que representen a Ceuta en estas jornadas centradas en la participación juvenil. Que vayan preparados a ese encuentro en el que van a tener que trabajar sobre pues, nuevos cauces de participación, las dificultades de participación, no solo a nivel local, las que tenemos aquí, sino también a nivel nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos ha dejado esta jornada de viernes. El resto se los contamos a continuación. Comenzamos. Justo un día después de que conociéramos el auto judicial en el que se decretaba el sobreseimiento provisional del caso del 6F, el delegado del Gobierno ha querido valorar esta decisión y se ha mostrado muy satisfecho con que la justicia haya sido contundente y haya exonerado de culpa a los guardias civiles imputados. El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurul, ha ratificado punto por punto las palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien había mostrado su satisfacción tras conocerse que la causa del 6F iba a ser sobreseída de forma provisional, a pesar de que las asociaciones personadas como acusación ya han anunciado su intención de presentar alegaciones contra el auto ante la Audiencia Provincial. Pero por ahora el delegado cree que la decisión judicial es motivo de alegría. Yo creo que es motivo de satisfacción y de alegría, pensando principalmente en los guardias civiles afectados y en su familia. Cucurul considera que la sentencia de la magistrada María del Carmen Serván viene a demostrar la inocencia de los guardias civiles que participaron en el operativo en la frontera del Tarajal en la madrugada en la que murieron 15 personas cuando trataban de entrar a nado a Ceuta. La sentencia exonera de responsabilidad a los guardias civiles que participaron en esos hechos y, por tanto, no podemos sino congratularnos de que ese sea el sentido. Confiábamos en la justicia desde el primer momento. El Gobierno, desde un primer momento, como ha señalado el ministro, pensaba que los guardias civiles eran inocentes. Sobre el restablecimiento de la imagen pública del cuerpo, el delegado del Gobierno confía en que la contundencia del auto ayude a ello. Estamos convencidos de que será así, porque realmente los argumentos que se contienen en el auto son contundentes. Y quien también se ha referido al sobreseimiento de la causa del 6F ha sido el portavoz del Gobierno. Jacob Achuel ha asegurado que el Gobierno se alegra profundamente de esta decisión judicial y ha explicado que la Guardia Civil hizo lo que tenía que hacer. El sobreseimiento provisional de la causa del 6F también ha sido analizado por el Consejo de Gobierno. El portavoz del Ejecutivo ha manifestado que el Gobierno se alegra profundamente de esta decisión judicial. Sí que nos alegramos profundamente del archivo de esta causa. Nos alegramos primero por los propios guardias civiles que se han visto implicados, ¿no? En segundo lugar, nos alegramos también por sus familias, porque han tenido que estar sufriendo todos estos meses. Nos alegramos también por el cuerpo de la Guardia Civil, al que se le ha puesto en tela de juicio en no pocas ocasiones sus actuaciones. Y, en último lugar, nos alegramos por España, porque la Guardia Civil, no olvidemos que es un estandarte
de nuestro país. Respecto a si el Gobierno tiene la percepción de que un hecho de este tipo pueda volver a ocurrir, Achuel ha explicado que los accidentes no son predecibles, pero ha insistido en que la Guardia Civil hizo lo que tenía que hacer. Estamos hablando de un accidente. Prevenir un accidente es muy difícil. En cualquier caso, la Guardia Civil ha hecho lo que tenía que hacer, desde luego ya resulta de la sentencia, y es solamente lo único que podemos desear es que no haya que lamentar nunca más desgracias personales, ni en este ni en ningún ámbito. Finalmente, respecto a la decisión de Coordinadora de Barrios, una de las partes personadas de recurrir ante la Audiencia Provincial de Cádiz, Achuel ha manifestado que en un Estado de Derecho todo el mundo tiene derecho a recurrir. Y vamos con más cosas. Los responsables de la obra para reparar los 10 muros de la carretera nacional 362 han comparecido este viernes para dar a conocer los entresijos de un proyecto que concluyó en agosto y que ha tenido una inversión de 6 millones de euros. En total se han solucionado los problemas de 10 muros y todas las actuaciones acometidas permitirán que no sea necesario llevar a cabo más reparaciones en un largo periodo de tiempo. Hasta 10 muros han sido necesarios reparar en la carretera nacional 362. El origen de todos los problemas se encontraba en el arroyo de Las Bombas, que corre paralelo al perímetro fronterizo y que progresivamente ha ido socavando los cimientos de esos muros, que presentaban diversos daños, por lo que ha sido necesario plantear soluciones diferentes. Todo ello enmarcado en una obra del Ministerio de Fomento, que ha tenido una inversión aproximada de 6 millones de euros. La inversión aproximadamente han sido unos 6 millones de euros, contabilizando la parte de obra ejecutada por la empresa Traxa, que han sido unos 5.700.000 aproximadamente euros. Las actuaciones comenzaron a realizarse a principios de este año y antes de que concluyera el verano ya habían quedado finalizadas. Y las obras han concluido en el mes de agosto. O sea que se ha terminado en plazo, se ha hecho bien, no ha habido mayores problemas. Para llegar a los muros ha sido necesario habilitar tres accesos, uno por la ITV, otro por el Moravito y un tercero por la playa de Benzú. Un trabajo complejo que, sin embargo, tendrá un enorme recorrido, ya que las expectativas son que no haya que llevar a cabo más obras en un largo periodo de tiempo. Con lo que se ha diseñado y se ha construido, aunque el cauce del río volviese, digamos, a excavar, ya las medidas que se han llevado a cabo son para asegurar que ese nivel de socavación no llegaría al nivel de cimentación de lo que son los muros. El delegado del Gobierno, por su parte, ha valorado otra consecuencia directa de esta obra, y es que, según Nicolás Fernández Cucurul, estas actuaciones harán posible una mejor vigilancia de la frontera del Tarajal. Y el mantenimiento en buen estado, tanto de la carretera nacional 362, que circunvala todo el perímetro fronterizo, como los muros y el vallado, es muy importante de cara a las labores de vigilancia y protección de nuestra frontera. Vamos con más cosas. El expediente informativo abierto por la Consejería de Medio Ambiente respecto al incendio del Monte de la Tortuga continúa adelante. Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno, que ha explicado que el funcionario que está instruyendo el informe ha pedido nuevos informes para aclarar lo sucedido, aunque Achuel no ha sabido aclarar cuáles. Se continúa con el expediente informativo sobre el incendio del Monte de la Tortuga. El instructor del expediente, que es un funcionario de carrera, ha decidido, y así lo ha manifestado por escrito, que se sigan solicitando informes. Hasta que no reciba los informes que ha pedido, no va a emitir su juicio. Y a punto de cerrarse el plazo de un mes establecido por el portavoz del Gobierno para recuperar la actividad de la escuela hípica, Jacob Achuel ha explicado que se sigue negociando con la empresa propietaria de los caballos, unos caballos que a día de hoy sigue manteniendo la ciudad autónoma, aunque el portavoz del Ejecutivo ha asegurado que el propietario tendrá que hacer frente a estos costes. Se siguen negociaciones con los antiguos concesionarios y demás, es decir, están siendo unas negociaciones que no están siendo para nada fáciles. Sobre los caballos, sobre el horario donde se puede disponer de ellos, los caballos son de su propiedad, aunque nosotros los mantenemos. Entonces hay que llegar a un acuerdo, no se puede tomar una decisión sin que tenga el preceptivo acuerdo, por supuesto, y la autorización de los técnicos jurídicos que tienen al final de todo tienen que dar su bendición. El dueño de los caballos, se comprometa o no se comprometa a abonar a la ciudad, lo va a tener que abonar. O sea, son sus caballos y se les está manteniendo. Otra cosa es que se llegue a un acuerdo con él de alguna forma.
Cambiamos de asunto. Caballas y Ciudadanos han votado en contra del presupuesto de la sociedad municipal Puerta de África, encargada de gestionar el Hotel Trip. En ambos casos se alude a las pérdidas económicas de esta gestión. Caballas además destaca que esta sociedad debería servir para la promoción turística de la ciudad, algo que aseguran no está sucediendo. Tanto Caballas como Ciudadanos han decidido votar en contra de los presupuestos de la sociedad municipal Puerta de África, encargada del Hotel Trip para el ejercicio 2016. Desde Caballas apuntan a dos razones fundamentales para este voto en contra. La primera de ellas es que contemplen como ingresos los 300.000 euros que le transfiere la ciudad autónoma, una cantidad que, según indican los localistas, se dedica de forma completa al pago de deudas del hotel. Esto implica que si las cuentas aparecen como equilibradas, es única y exclusivamente por esta transferencia de la administración local. La segunda de las razones para el voto en contra, explican desde Caballas, es la situación que da lugar al convenio de gestión que vincula a la ciudad con Meliá. Para los localistas, no es lógico que dicho convenio fije una aportación a esta empresa del 4,5% independientemente de que el hotel genere o no beneficios. Los de Mohamed Ali insisten además en que esta sociedad debe contribuir a la promoción turística de Ceuta, algo que creen no está sucediendo. Ciudadanos, en la misma línea, justifica su voto negativo aludiendo a que la ciudad acude a las inyecciones de capital a esta empresa para ajustar sus cuentas, una mala práctica que creen que debería haberse resuelto con la destitución de sus gestores. La formación naranja ha destacado además que la cantidad que se destina al concepto de uso de marca Meliá es de 112.000 euros, a los que se suman los 16.000 euros en publicidad que gestiona la propia cadena hotelera. Para Ciudadanos, el gobierno despilfarra y sigue sin querer prescindir de una administración empresarial deficiente. Y fuera del ámbito local, el secretario general del PSOE de Ceuta ha defendido las candidaturas socialistas por Ceuta en una ponencia ante la Comisión Federal de Listas en Madrid para ser ratificadas mañana por el Comité Federal. Hernández presenta a Bernardina Díaz Caparrós para el Congreso y a Abdelghani El Amrani y Susana Pulido para el Senado. Una lista que da relevancia a lo que el PSOE considera como los dos pilares del sector público, la educación y la sanidad. Con la intervención de Pedro Sánchez, que dará paso a la aprobación de los documentos marco para las generales del 20 de diciembre, dará comienzo el sábado 17 el trabajo de precampaña socialista que tiene como lema El cambio que une. Manuel Hernández ha defendido esta tarde la candidatura ceutí ante la Comisión Federal de Listas, una candidatura compuesta por Bernardina Díez Caparrós como candidata al Congreso, con Antonio Gil como suplente, y Abdelghani El Amrani y Susana Pulido para el Senado, teniendo como suplentes a Débora Alcina y Luciano Buscemi. La estrategia que el Comité Regional se ha marcado consiste en dar relevancia a las dos pilares del sector público, educación y sanidad, situando a los encargados de esas áreas en una lista que Hernández confía que sea competitiva y les permita desbancar a quienes consideran sus principales rivales, el Partido Popular. Tras el visto bueno de la Comisión, el Comité Federal ratificará las candidaturas socialistas. El domingo Hernández acudirá también en Madrid a la presentación de las candidaturas al Congreso y el Senado de toda España, con las que el PSOE va a concurrir a los comicios de diciembre. La Consejería de Asuntos Sociales y la Fundación Gerón han firmado este viernes el convenio por el que la ciudad cuenta con 54 plazas residenciales en la residencia de mayores desde el pasado mes de julio. El convenio, firmado hasta final de 2015, cuenta con un importe de más de 475.000 euros, una cantidad que se incrementará en 2016 para hacer frente al coste de estas plazas durante todo el año. La residencia de mayores de la Fundación Gerón comenzaba a funcionar el pasado mes de julio. Con capacidad para 120 personas y otras 30 en régimen de centro de día, la residencia Gerón cuenta con 54 plazas conveniadas con la ciudad autónoma para la estancia de mayores independientes en la misma, un convenio cuya firma se ha hecho oficial este viernes. La vigencia del convenio es desde el 20 de julio de este año hasta el 31 de diciembre. La cuantía del mismo es de 475.561,64 euros. El concierto es en este caso de 54 plazas residenciales a coste de 53,37 euros día
la plaza. Este convenio corresponde tan solo al segundo semestre de este año, pero tendrá continuidad. Así lo ha explicado la consejera de Asuntos Sociales, que ha puesto sobre la mesa que ya se está calculando la cantidad que se invertirá el año que viene cuando por primera vez se haga frente al año completo. Vamos, el cálculo se ha hecho. 53, casi 54 euros por plaza, por día y por plaza, como por 54, pues 365 días, pues sale eso. El resultado es de 1 millón, no llega a 1 millón, creo que de 50.000 euros. Rabea Mohamed ha recordado además que la ciudad cuenta con un total de 127 plazas residenciales para mayores independientes entre las instalaciones de la Fundación Gerón, la Residencia Nuestra Señora de África y las instalaciones de Cruz Blanca. Seguimos con más cosas. El Partido Socialista ha mostrado su preocupación sobre los datos que refleja el quinto informe del estado de la pobreza en España de EAPN. En ese sentido, el PSOE cree que lo principal es asumir responsabilidades sobre las altas tasas de pobreza en Ceuta. Los socialistas consideran que hay recursos suficientes para atender a las familias más necesitadas, pero que es necesario llevar a cabo una reorganización de estos recursos. Siguiendo la tendencia de informes anteriores, el quinto estudio sobre el estado de la pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social sitúa a Ceuta como una ciudad con un 47,9% de su población en riesgo de pobreza y exclusión social. Unas cifras que reflejan una devastadora realidad, así lo cree la diputada del Partido Socialista, Maida Dou. Ya las cifras yo creo que hablan por sí solas. 37.000 personas que están sufriendo pobreza, 37.000 personas que tienen cara, rostro y vida y experiencias que dentro de la familia, bueno, vemos de todo. Los socialistas se han planteado qué es lo que falla para que esos porcentajes no hayan dejado de crecer en los últimos años. En opinión de Dou, el problema se encuentra en la distribución de los recursos de los que dispone el Gobierno para atender a esas familias necesitadas. Por ello, la diputada considera que debe elaborarse en primer lugar un estudio. Hacer un estudio exhaustivo de cuáles son las medidas para llegar a cambiar la realidad que poco a poco se debe de hacer, pero si se hace y se sigue un buen camino y un camino para avanzar contra la erradicación de la pobreza, yo creo que llegaríamos a todas las familias. Sobre la fiabilidad de los datos que refleja este informe, puesto en tela de juicio en estudios pasados, Dou insiste en que estos provienen del Instituto Nacional de Estadística y que, por tanto, posee la suficiente veracidad como para considerarse una radiografía de la realidad social en Ceuta. No son cifras que nosotros nos inventamos ni que en una red se invente, sino son cifras provenientes de este Gobierno, de una oficina de Gobierno, como hemos dicho antes, y por tanto que tomen esas responsabilidades y que al menos asuman las culpas. El PSOE ya trabaja en la propuesta de un gran pacto de Estado contra la pobreza. Además, en su programa electoral para las generales, planteará crear un ingreso mínimo vital para las familias sin ningún tipo de recurso económico. Y en el acto inaugural de las jornadas de intervención en catástrofes y ante representantes de los colegios de psicólogos de casi todas las comunidades autónomas y de las máximas autoridades de ambas administraciones de la ciudad, el presidente del Consejo General de Psicología, Francisco Santolaya, ha dirigido unas palabras a la audiencia destacando que si bien es importante prevenir los desastres, el papel de los psicólogos a la hora de afrontar las consecuencias de estos es fundamental. Que es importante tener recursos que sirvan no solamente para actuar en el momento, sino para poder apoyar tanto a las víctimas como a los familiares de las víctimas. Y ahí los psicólogos tenemos una labor esencial. No solamente los cuadros de ámbito de estrés postraumático que se dan después de estas situaciones, sino en el desbarajuste y en la ruptura de la unidad familiar, de la unidad a nivel de la educación de los niños que sufren todos estos impactos. Y ahí los psicólogos, como decía antes, damos una labor que ningún otro profesional puede dar. Y hoy han arrancado los talleres de formación del Foro de Participación Juvenil que capacitarán a los 12 seleccionados en representación de Ceuta. Participarán en el encuentro juvenil que congregará en el mes de diciembre a jóvenes de diferentes localidades españolas. El tema que abordarán es la participación a nivel local y nacional e implicarán no solo a jóvenes sino a otros agentes que intervienen en el trabajo con la juventud.
Los talleres que han empezado esta tarde forman parte de un proyecto que está desarrollando el Foro de Participación Juvenil en colaboración con otras entidades. El proyecto se llama Enclave Juvenil, una apuesta por la participación, y lo que vamos a abordar son las dificultades de participación que hay en relación al colectivo juvenil. Las actividades no solo están orientadas a jóvenes, sino también el resto de agentes que forman parte de la promoción y el favorecimiento de la participación juvenil, como son los decisores políticos y los trabajadores juveniles. El proyecto consta de cuatro fases. Una primera de preparación y organización de materiales y la segunda, que es la que ha comenzado hoy. Una segunda fase que corresponde a esta que vamos a desarrollar ahora, que va a tener lugar entre octubre y noviembre, que tiene que ver con la preparación de los jóvenes que van a ir a ese encuentro. En cada localidad se va a desarrollar esta misma formación. Capacitarán a los 12 jóvenes seleccionados en la ciudad para que vayan preparados a ese encuentro en el que van a tener que trabajar sobre pues nuevos cauces de participación, las dificultades de participación, no solo a nivel local, las que tenemos aquí, sino también a nivel nacional. La fase 3 se desarrollará en Ceuta en diciembre, en el que todos los jóvenes que participan van a reunirse aquí en la ciudad para hablar sobre las dificultades de participación y buscar nuevas fórmulas y nuevos cauces para mejorar esa participación. Y la fase 4, donde aplicarán todo lo trabajado. Una vez desarrollado el encuentro, pues realizar o elaborar lo que nosotros llamamos el producto que es crear un modelo que favorezca la participación juvenil. Para los talleres, que se desarrollarán 2 en octubre y 3 en noviembre, se ha elegido a jóvenes que ya tuvieran un mínimo de formación en participación juvenil, como son los corresponsales juveniles. Del 22 al 24 de octubre va a celebrarse en Ceuta la Asamblea Anual de la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla, compuesta por un total de 11 bancos. La Asamblea servirá para tratar gestiones para los próximos años y también para elaborar proyectos para la Administración Pública y mejorar la recuperación de los alimentos frescos de las cadenas de alimentación. Ya en el tiempo del deporte les contamos que la Agrupación Deportiva Ceuta se enfrenta este domingo al San Fernando en la 11ª jornada. Los ceutíes intentarán derrotar al líder y conseguir el primer puesto de la clasificación. La Agrupación Deportiva Ceuta viaja a San Fernando en busca del liderato en la 11ª jornada del grupo 10º de tercera división. Los ceutíes se medirán al primer clasificado en un estadio iberoamericano que estará de fiestas, ya que el club gaditano celebra su 75 aniversario. El conjunto de Juan Ramón, que sigue invicto tras derrotar en la pasada jornada al Utrera Club de Fútbol por 3-1 en un excelente encuentro, va por todas a San Fernando, aunque tiene bajas considerables en la defensa. Sí, no, la verdad es que mira, ir a la 11ª jornada ya y estar disputándonos el liderato contra todo un San Fernando, yo creo que es buena señal. Y lo que sí es cierto lo que tú me dices, ¿no? El dato que me da, pues que los laterales que están jugando, tanto Aitor como Segura, lo vamos a perder para este partido. Quizás en el lateral izquierdo pues tendremos menos problemas, porque has visto que Adri pues lo pasa perfectamente. De hecho, creo que es más su posición natural también. En el derecho pues tendremos que improvisar o bueno, buscar alguna alternativa, pero bueno. Por su parte, el San Fernando, el líder de la competición, intentará distanciar a un rival directo como es la Agrupación Deportiva Ceuta. El encuentro se disputará ese domingo a las 12 del mediodía con árbitro neutral, tras solicitarlo la Agrupación Deportiva Ceuta. Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana y mucho ojo porque mañana sábado la ciudad a partir del mediodía entrará en alerta amarilla por fuertes lluvias. Una alerta amarilla que, como les decimos, se mantendrá desde el mediodía de este sábado hasta las 12 de la noche. Las temperaturas en ligero descenso respecto a lo que ha sido la jornada de hoy, 19 grados de mínima, 22 de máxima. El viento soplará de levante. Respecto a la jornada del domingo, cielos cubiertos sin descartar precipitaciones que pueden volver a ser fuertes, especialmente por la tarde. Las temperaturas sin cambios, 19 grados de mínima, 22 de máxima. El viento seguirá soplando de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 311-311. Por segundo año consecutivo, la firma Nicolás Internacional estará presente en Ceuta Celebra, el Salón de Eventos y Celebraciones, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre. Los empresarios llevan muchos años al frente de un negocio que tiene como señas de identidad la exclusividad de los diseños y también las mejores telas provenientes de la India.
La firma Nicolás Internacional es sinónimo de diseños exclusivos y de una larga trayectoria. Llevan muchos años al frente de un negocio con el que trabajan con diseñadores de diferentes lugares del mundo y de enorme prestigio. Trabajamos con diseñadores que tienen mucha fama en Portugal, Francia, Bruselas, Italia. Y también hablamos de moda musulmana, trabajamos con diseñadores de muy alta categoría, Rabat, Casablanca, Tanger, Tetuán, Marrakech y otra parte también. Además, una característica que define a esta firma es que posee talleres propios en la India. Tenemos nuestro taller propio en la India, donde tenemos los diseñadores de último, que lo hace por Saudi Arabia y otros sitios, que da último diseño. Un trabajo realizado de forma artesanal y con muchísima dedicación. Además, cuidan con mimo que el vestido de la novia sea el secreto mejor guardado de una boda. De ahí que no posean ningún local en Ceuta. Que no tengo ningún local, ninguna tienda y no pienso abrir ninguna boutique aquí. Porque los diseños son exclusivos y yo no quiero exponer esos diseños en alguna tienda. En la segunda edición de Ceuta Celebra llevarán las tendencias para la próxima temporada, al igual que hicieron el año pasado. Encaje dontel que se lleva. Encaje de la calidad con mucha caída y además lleva satinado, seda satinado también y colores pastel, no muy oscuro. Su objetivo es seguir trabajando en lo que mejor saben hacer. Y queremos seguir cumpliendo ilusión y sueños de muchas novias, si Dios quiere. De ahí que repitan en el salón de eventos y celebraciones donde en la pasada edición lograron una gran repercusión. Pues nosotros nos vamos ya y como cada viernes les dejamos con las noticias que más han seguido precisamente aquí en Ceuta Televisión. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter. Disfruten del fin de semana. Adiós. Las elecciones generales ya asoman en el horizonte y las distintas fuerzas políticas se preparan para ello. Podemos anunciaba la creación de una página web como instrumento organizativo de unas primarias de las que saldrán sus candidatos a los comicios del 20 de diciembre. Además, opinaban sobre los sondeos de intención de voto que se publican con frecuencia. A mí me parece que en estos momentos de aceleración histórica que estamos viviendo, pues intentar pronosticar lo que va a pasar de aquí a una semana ya es algo demasiado, digamos, atrevido como para poder pronosticar lo que va a pasar dentro de dos meses. Como hemos visto, las encuestas cada vez dicen una cosa diferente y bueno, pues como digo, sirven para lo que sirven. En muchos casos también las encuestas, más que decir lo que la gente piensa, sirven para orientar su voto y bueno, no le damos más importancia de la que tiene. MDIC denunciaba que el Ejecutivo había vuelto a negarles el acceso a información, derecho que recoge los artículos 10 y 11 del reglamento de la Asamblea. Concretamente, en esta ocasión, los datos sobre el finiquito de un trabajador. Una noticia que esta semana se ha situado en cuarta posición de nuestra lista de lo más visto. En medio de la tabla se encuentra la convocatoria que seis organizaciones de carácter conservacionista y deportivo han realizado para celebrar una concentración el domingo 19 de octubre a las 12 de la mañana en el Mirador de Isabel II. Una manifestación que reclama la defensa del medio natural de Ceuta tras el incendio del Monte de la Tortuga que devastó unas 30 hectáreas de terreno y que ha sido el segundo de similar magnitud en dos años. La victoria por 3-1 de la agrupación deportiva Ceuta ante el Utrera en el Alfonso Murube ha alcanzado casi 1.500 reproducciones, un encuentro en el que durante la primera parte los locales exhibieron probablemente su mejor juego hasta la fecha. Y en definitiva un buen partido del Ceuta, yo creo que se ha visto un buen Ceuta. Enfrente teníamos un rival que venía otra vez de ganarle a todo un Córdoba por 4-2 la semana pasada, que sabemos que estaba haciendo las cosas bien, que es un equipo bastante goleador y que había que tener mucho cuidado, sobre todo con los hombres de banda y los hombres de arriba, ¿no? Lo hemos fijado bastante bien. Y nosotros yo creo que nos ha salido pues el plan establecido muy bien, ¿no? Las noticias más vistas de la semana han estado relacionadas con Ceuta Celebra. El objetivo es encontrar 15 niñas que pasen modelo en la celebración de Ceuta Celebra, que viene una diseñadora sevillana de bastante nombre, que es Pilar Vera, y va a pasar sus vestidos de novia. La participación de Julián Muñoz se destacó bastante en nuestros índices de audiencia, pero la inclusión por segunda vez de Miró Cielo y Horno de Azcárate y el casting para seleccionar modelos para el desfile de trajes de body flamenca de Pilar Vera han alcanzado casi 3.500 reproducciones cada una, siendo por derecho propio las primeras de la semana en nuestro lo más visto.